Contribución de la biotecnología a reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, estima que a nivel mundial, 1.300 millones de toneladas de alimento se pierden o desperdician anualmente, lo cual representa un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano. Esto causa pérdidas de alrededor de 680 mil millones de dólares en los países industrializados y de 310 mil millones de dólares en los países en desarrollo. Además, entre el 26 y el 40% de la potencial producción agrícola mundial se pierde anualmente debido a los insectos plaga, malezas, enfermedades y los desafíos climáticos. Tanto la pérdida como el desperdicio de alimentos representan un gasto ineficiente de recursos como tierra, agua, energía y otros insumos, aumentando en vano la huella de carbono de la producción de alimentos y afectando negativamente la sostenibilidad de la agricultura. Sin embargo, gracias a la biotecnología y principalmente a los cultivos transgénicos resistentes a insectos plaga, a los tolerantes a herbicidas, a los resistentes a enfermedades virales y a los tolerantes a la sequía, se han podido disminuir las pérdidas en el campo, con lo cual los rendimientos de producción han aumentado un 22% y a su vez se ha disminuido el uso de insumos. Por otro lado, los alimentos que sí son aptos para el consumo humano, pero que no se consumen y se descartan por no cumplir estándares de mercado o por no satisfacer el gusto de los consumidores, generan cuantiosos costos. Por ejemplo, se estima que el 40% de las manzanas terminan descartadas en vez de ser consumidas, debido principalmente al pardeamiento y oxidación de esta. Por su parte, se ha calculado que en solo Estados Unidos, por pérdida y control de pardeamiento en papas, se gastan 298 millones de dólares anuales. La biotecnología también ha permitido mejorar genéticamente estos productos, obteniéndose una manzana que se oxida mucho más lento de lo normal y una papa resistente a las magulladuras y al pardeamiento. De esta manera, entre otros objetivos, se pretende disminuir la cantidad de alimentos desechados en la cadena de valor de estos productos. La biotecnología también podría contribuir a aumentar la vida media de los alimentos cosechados a través del mejoramiento genético. Existen distintas iniciativas de investigación y desarrollo, pero aún no hay productos comerciales con estas características. De esta manera, hoy en día debemos tomar conciencia sobre el problema que generan las significativas pérdidas y desperdicios producidos a lo largo de toda la cadena alimentaria. Y en ese contexto, la biotecnología y el mejoramiento genético pueden contribuir a aminorar su impacto.